Muy buenas tardes a todos. Pues vamos a darle muchas gracias a Dios porque es bueno y misericordioso y nos reúne aquí para glorificarlo, para darle gracias, para traerle nuestras vidas y las vidas de todos los que nos ha confiado, que no están presentes, y sobre todo la vida de la iglesia y nuestra batalla espiritual. En este momento, como primera reflexión de la tarde, les voy a compartir sobre la vida profética. Y voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo la palabra. Y nos lleva a leer del profeta Daniel, en el capítulo 9, desde el versículo 1. Daniel 9:1. El año primero de Darío, hijo de Asuero, de estirpe meda y rey del imperio de los caldeos, el año primero de su reinado, yo, Daniel, me puse a investigar en las escrituras sobre los 70 años que, según la palabra de Yahvé, dirigía al profeta Jeremías, debía durar la ruina de Jerusalén. Me dirigí hacia el Señor Dios, implorándole con oraciones y súplicas, con ayuno, saco y ceniza. Supliqué a Yahvé mi Dios y le hice esta confesión: Señor, Dios grande y terrible, que mantienes la alianza y la fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidades y delitos y nos hemos rebelado, apartándonos de tus mandamientos y preceptos. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros antepasados y a toda la gente del país. Tú, Señor, eres justo. A nosotros hoy nos humilla la vergüenza, igual que a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todos los israelitas próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de la infidelidad que cometieron contra ti. Yahvé, a nosotros nos humilla la vergüenza, como a nuestros reyes y antepasados, porque hemos pecado contra ti. El Señor nuestro Dios es compasivo y clemente, aunque nos hayamos rebelado contra Él y no hayamos escuchado la voz de Yahvé nuestro Dios, ni seguido las leyes que nos dio por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley y ha desobedecido tu palabra. Por eso han caído sobre nosotros las maldiciones y amenazas escritas en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Palabra de Dios. Pues qué bueno comenzar con un profeta como Daniel y entender también que hemos aprendido por el mismo Jesucristo que en él se cumplieron todas las profecías y todos los profetas. Por eso Jesús decía que Juan el Bautista era el profeta más grande que había habido y el más grande que habrá, pero que el más pequeño de los cielos era más grande que él. Y con esto nos dio a entender su mensaje de vida eterna. Nos vino a dar a entender que nuestra meta es el cielo, que por muy grande que lleguemos a ser en la tierra, así sea un profeta, nunca alcanzaremos lo que comienza con la gloria de Dios. Y esto está muy claro en su mensaje evangélico. Y por eso
Cuando nosotros somos bautizados, la iglesia nos enseña que nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros nos convertimos en miembros de la alianza, de la nueva creación en Jesucristo. Un sacerdocio santo para un pueblo encargado de la salvación de las almas. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, con los judíos, solo había una tribu que estaba encargada del sacerdocio, la tribu de Leví, descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. A ellos se les encargó todo lo que tenía que ver con el templo, todo lo que tenía que ver con el sacerdocio en el templo. Pero una vez que entró el Mesías al mundo y llegó la redención por medio de su sangre, hizo que todos nosotros fuéramos sacerdotes de su alianza. Ahora hay sacerdotes sacramentales, como el sacerdote que nos bautiza, que nos entierra, que celebra la Eucaristía, que nos confiesa, pero nosotros somos sacerdotes de comunidad. Pertenecemos como células vivas del templo de Dios, piedras vivas del templo de Dios. Y entonces San Pablo habla con mucha claridad sobre lo que quiere decir ese profeta que hay en cada uno de nosotros. Él dice, el don más importante para la iglesia es el don de profecía, o sea, el profeta. ¿Y por qué? Porque el profeta edifica la iglesia. En el Antiguo Testamento, el profeta se puede ver como alguien que está prediciendo el futuro con frecuencia. Y también alguien que está exhortando a los reyes y a los patriarcas y a todos a quien Dios se dirigía por medio de un profeta, porque tan solo había generalmente un profeta cada 100 años. Y de pronto en algún momento habían algunos profetas en algunas áreas, como los tiempos de Elías. Pero después de la encarnación del Mesías, todos nosotros somos bautizados con el don del Espíritu Santo que nos hace profetas. Entonces, hoy podemos ver en la iglesia mucha gente que predica, mucha gente que enseña, mucha gente que nos educa en la doctrina, que son biblistas, son apologéticos, y hay muchas labores de parte del pueblo de Dios en la iglesia. Pero el ministerio profético es aquel que edifica la iglesia desde el Espíritu. No solamente la doctrina, no solamente la palabra, no solamente las tradiciones sagradas y la sana doctrina, sino desde el Espíritu Santo. Como dice Jesús a la samaritana, cuando ella le dice, ustedes los judíos dicen que solo podemos adorar a Dios en el templo de Jerusalén, pero nuestro padre Jacob nos dijo que podíamos adorarlo también en este pozo. Y Jesús le dice, llegará el día en que ni en Jerusalén ni en este pozo adorarán a Dios, sino que lo adorarán en espíritu y verdad. Y esto es lo que estamos hablando en este momento. Espíritu y verdad es el profeta en Jesucristo. Somos nosotros. Nosotros somos los que somos llamados a llevar a Jesucristo en espíritu y verdad, más allá aún de la religión misma. Ustedes saben que la religión sola no nos puede salvar. El ejemplo está en los fariseos. Miren cómo Jesús los exhortaba. Los fariseos eran perfectamente religiosos, perfectamente escrupulosos con las cosas de Dios. Vivían pendientes de todo.
cómo se lavaban las manos, cómo trataban el altar, cómo hacían los ayunos, cómo se vestían, todo lo tenían vigilado. Y sobre eso juzgaban a los judíos del templo. Pero Jesús los exhortó muy duro, porque ellos eran solo religiosos y no tenían amor, no tenían al Señor. La prueba está que lo crucificaron. Y entonces hoy, cuando miramos la iglesia, nos encontramos que los fariseos han viajado a través del tiempo dentro de nuestra iglesia. No se murieron. Tenemos mucha gente en la iglesia que es solamente religiosa y que no es espiritual, que no tiene amor, no tiene caridad. Ustedes conocen mucha gente en la iglesia que es súper rígida, es súper exigente, son jueces y no permiten el mínimo defecto, el mínimo error en nadie, porque ya están con el libro de la ley para darle en la cabeza a todo el que se equivoque o a todo el que se atreva a hacer algo indebido, sin necesidad de que sea pecado, simplemente los modales, la conducta, las cosas externas. Y de esto hay mucho en la iglesia. Pero si vamos a hablar de la vida profética en la iglesia, vamos a hablar, como dice San Pablo, de aquello que edifica la iglesia. ¿Y qué es lo que edifica la iglesia? Lo que nos enseña a ser verdaderos cristianos, células vivas del templo de Dios, que somos luz y esperanza para la iglesia. Que cuando yo esté en el templo, la gente pueda ver en mí un verdadero cristiano y pueda ver en mí que en mí se refleja la iglesia, que en mí se refleja la esperanza, que en mí se refleja Jesucristo, el mismo Jesús. Porque eso es lo que Él quiso enseñarle a sus apóstoles, enseñarles que tenían que ser otro Cristo, tan sencillo como eso. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos llamó a seguirlo a Él, a imitarlo a Él y a creer en sus promesas. Por eso se dice que nosotros debemos ser cristocéntricos, que quiere decir, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Ustedes se han dado cuenta cómo en este mundo todo se define por los de la izquierda, por los de la derecha, y esto ocurre en la política, esto ocurre en la sociedad en todos los niveles y también ocurre en la misma iglesia. Ustedes saben que en la iglesia hay teólogos modernos, progresistas, liberales, que son más bien como herejes, que cambian el evangelio, cambian la verdad del Señor y nos enseñan un evangelio nuevo. Esos son los famosos teólogos modernos, que desgraciadamente terminan a veces enseñando en el seminario, predicando desde el púlpito en las parroquias y pervirtiendo al pueblo de Dios. Pero hay otros que son los de la derecha, los de la extrema derecha, y ya son los fanáticos, los fundamentalistas, los que creen que ellos son santos y todos los demás están perdidos, que creen que solo ellos tienen la verdad. Desafortunadamente hay en la iglesia algunos movimientos como los de la misa tridentina. Ustedes conocen esta comunidad de Pío X, que la empezó un hereje que se murió, que se llamaba Monseñor Lefebvre, un francés, que creó un cisma, se separó de la iglesia y renunció
aceptar a ningún papa después del Concilio Vaticano II. Cuando usted los ve, están perfectamente vestidos como sacerdotes, celebran la Eucaristía mejor que cualquier sacerdote católico obediente al papa, y mucho católico se confunde con ellos porque creen que ellos son la verdad. Porque miren lo pulcros que son, lo meticulosos que son con la iglesia. Algunos de ellos han entrado en obediencia, pero muchos están en desobediencia porque simplemente no obedecen al papa. Al contrario, lo persiguen. Entonces, dentro de esta liturgia de la misa tridentina, hay comunidades muy santas que lo hacen bien. Porque la misa tridentina es la misma misa que se hizo por varios siglos hasta el Vaticano II, cuando permitieron que la misa se celebrara en todos los idiomas y que el sacerdote mirara a la congregación, porque antes le daban la espalda a la gente. Y bueno, hay una comunidad que es de San Felipe Neri, se llaman los Oratorios. Esta comunidad es muy santa, tengo muchos amigos en esta comunidad y ellos son de misa tridentina, pero no tienen una gota de escrúpulos, son gente recta, están en la obediencia al papa y tienen un trato por la liturgia extraordinariamente especial. Pero dentro de esta gente buena se mezclan los fundamentalistas. Nosotros, para vivir el don profético que Dios nos ha dado con su Santo Espíritu, debemos acordarnos de que la única posición que nosotros debemos tomar como hijos de la Iglesia es ser cristocéntricos. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Por eso siempre se dice que debemos ser uno en Dios, unidos a Dios, ser uno con Él. En otras palabras, cristificarnos. Eso es lo que debemos hacer, convertirnos en otro Cristo. ¿Cómo hacemos para llegar a eso? Imitándolo a Él. Cuando lo imitamos a Él, nos vamos convirtiendo en otro Cristo. La Iglesia nos deja testimonio de esto. Cuando usted ve un cuerpo incorrupto de un santo como el Padre Pío, se da cuenta que ese sacerdote, ese monje, se cristificó hasta el punto que no se le corrompió su sangre, porque su sangre se convirtió en la sangre de Cristo. Y no es que sea él solo el que haya vivido eso, todos los santos que están en el cielo, que son billones incontables, se cristificaron, si no, no hubiesen podido entrar al cielo. Porque nosotros somos la nueva alianza en Jesucristo. Y Jesucristo abrió el cielo que estaba cerrado. Por eso se dice que cuando Él ascendió, fue el primero de entre los muertos. Y detrás de Él se llevó todos los santos que estaban detenidos en el seno de Abraham, que corresponde a lo que se conocía como el limbo, que es donde estaban los santos, pero por estar cerrado el paraíso, estaban detenidos ahí. Pero Jesús, al ascender hacia su Padre, se llevó todos esos santos y se abrió la puerta del cielo, que en el Génesis aparece cerrada por una espada de fuego de un querubín, y ya quedó abierta. Y por lo tanto, para entrar al cielo se necesita cristificarnos. Por eso se dice que Él es el camino.
Si nosotros caminamos con Jesucristo, estamos caminando por una senda que nos convierte en su propia vida, en la vida redentora, en la vida de la profecía cumplida, porque en Jesucristo se cumplen todas las profecías. Ustedes saben que hay mucha gente hoy en la iglesia que tiene tendencias a estar buscando información innecesaria sobre los finales de los tiempos. Y tienen casi que una obsesión con esto. Y claro, los profetas que los explotan se dedican a hablar de los últimos tiempos. Y la gente viven fascinada con esto y entonces consideran que estas personas que hablan del futuro y hablan del fin tienen dones proféticos especiales y por eso les creen todo lo que dicen. Y entonces de pronto aparece uno de ellos y dice: en noviembre ya termina todo, el Señor regresa. Y llega el mes de noviembre y no pasa nada. Y descaradamente el mismo profeta sale y dice: gracias a las oraciones de todos ustedes, el Señor nos dio un año más. Entonces el fin será en noviembre del año próximo. Y la gente obsesionada con estas cosas le sigue creyendo. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros entendemos bien de qué se trata el don profético que tenemos y qué quiere Jesús que hagamos con ese don en la iglesia, nos damos cuenta que el don profético que edifica la iglesia la edifica para ser obedientes al Evangelio. Siempre todo lo tenemos que mirar en el Evangelio. ¿Qué dice Jesús con referencia al futuro? Él dice: no se preocupen por el futuro, a cada día con su afán. Y con esto resuelve todo lo que yo estoy hablando, resuelve toda esa ansiedad que tiene la gente sobre cuándo termina el mundo, cuándo viene esto, cuándo viene aquello. Cuando en realidad la preocupación del cristiano que verdaderamente vive el don profético que se nos ha sido dado es la conversión del corazón. Si algo tenemos que estar haciendo todos los días de nuestra vida es asegurarnos que cada día nos estamos convirtiendo un poco más y que estamos caminando por el sendero de la vida con Jesucristo y que somos esa luz para todos los que nos encontramos en el camino de nuestra vida, en el día a día. Y esa es la forma de caminar con Jesucristo en espíritu y verdad, que ese es el camino del profeta. Esa es la vida profética, vivir en espíritu y verdad. Por eso, para que el Espíritu Santo anide, viva en nuestros corazones, nosotros tenemos que abrazar la verdad. Y la verdad es una sola. Y está en el Evangelio porque es Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo vivo. Porque todas esas palabras salieron de Él. Y todas esas palabras, como Él mismo dijo, se las dio el Padre. Y todo eso que le dio el Padre y que compartió en su vida pública, nos lo explica el Espíritu Santo. Por eso Él dijo: tengo que enviarles el Paráclito, para que Él les explique todo lo que yo les enseñé, para que Él les recuerde todo lo que yo les enseñé. Y hoy podemos decir: el Espíritu Santo vino para quedarse entre nosotros. El Espíritu nunca está ausente. Nosotros somos los que nos ausentamos del Espíritu. Cuando somos infieles,
cuando estamos en pecado, cuando entramos en la soberbia de preferir las cosas materiales o las criaturas humanas por encima de Dios, y nos convertimos en enemigos de Dios y perdemos la amistad con Dios. ¡Qué tragedia que es eso! Pero aquí estamos, y nuestra misión más importante es asegurarnos que tenemos esta verdad en el corazón y que podemos examinar nuestro corazón y descubrir quiénes somos nosotros hoy. Muy importante, ¿quién soy yo hoy? ¿De qué estoy hecho? ¿Soy un hipócrita que viene a la iglesia y en la iglesia se santifica por una hora, por 5 horas, por un retiro entero, pero cuando piso el atrio de la iglesia ya soy del mundo, ya no soy de la iglesia, ya no estoy santificado porque salgo a ser del mundo? Dios no permita que continuemos así, si es que somos así. Porque así no se puede vivir nuestra misión profética. Para eso no nacimos. Ustedes saben que el mismo Evangelio nos enseña algo poderoso, precioso y firme. Y es esto: cada que Jesús sana a un enfermo, cada que Jesús libera un poseso, cada que Jesús soluciona la vida de alguna persona, de alguna circunstancia, siempre les dice: vete, estás sanado o liberado, y no peques más o cosas peores te pasarán. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir: sí, la iglesia está aquí para los enfermos. Jesús vino por los enfermos, pero si Jesús vino por los enfermos, Él no vino a que se quedaran enfermos en su templo. Él vino para que los que quieran sanarse con Él se conviertan en su templo. Pero Él no quiere que se vengan al templo a vivir en pecado mortal y que no se conviertan y que se queden enfermos acá y que se pueden condenar ahí en la misma silla donde se la pasan sentados. Y que Dios no permita que pongan un pie en el altar del Señor si viven en pecado mortal, porque este es el sitio donde nadie puede pararse si no está en gracia. Miren, todos los altares tienen estas gradas para subir. Nadie se puede atrever a dar un paso ahí si no está en gracia de Dios. Nadie. Eso sería lo peor que usted le puede hacer a su vida. No vaya a hacer eso. Aunque le digan, aunque le inviten, aunque le empujen, eso no se hace. ¿Por qué? Porque Jesús vino por los enfermos. ¿Y qué quiere decir eso? Que Jesús vino a sanarlos. ¿Usted se puede imaginar que usted llegue al templo de Dios enfermo? ¿Qué quiere decir? Que está en pecado mortal, pero usted no quiere sanarse. Y está acá, en el hospital de almas, y Jesús está acá, que es quien lo puede sanar, y usted no se acomoda ahí, al lado del diablo, en el templo de Dios, y no quiere ser amigo de Dios, sino pretender ser amigo de Dios. Eso no se puede hacer. Y por eso tenemos que tener muy claro nuestro ministerio profético. La vida profética del cristiano comienza con la incondicional fidelidad a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios todos los días, todos los días. Miren ustedes lo que decía el profeta Daniel en la palabra que yo les leí. Cómo habla de la desobediencia del pueblo de Israel. Cómo traicionaron al Señor. ¿Cómo dejaron de obedecer sus mandamientos? Y por eso el Señor los castigó. Y fueron desterrados, porque Daniel, ustedes ya conocen la historia, él está hablando desde el destierro.
Él está desterrado y es un profeta de la diáspora judía. Y esto debemos entenderlo nosotros desde aquí donde el Señor nos llamó, aquí donde estamos, esta parroquia y las parroquias de cada uno de ustedes que están aquí presentes, sus familias, su vida, su trabajo, lo que hacen en esta vida, todo eso es parte de nuestra misión. Y esa misión tiene que ser una misión que está llena de fidelidad a Dios. Miren, yo despierto en las mañanas y a veces no me siento con amor en mi corazón. Por alguna razón despierto así, pesado, cargado de no sé qué. Y entonces yo le imploro a Dios, le digo: Señor, no permitas que yo me salga de esta cama si no voy a caminar con amor. Prefiero quedarme aquí paralizado, pero no salir a caminar sin amor. Porque caminar sin amor es caminar con la muerte, con la muerte. Miren ustedes que conocen un nivel de satanismo que es aterrador, como es ese culto a la Santa Muerte. Aquí al frente supuestamente hay un templo de esos. Templo a la muerte. ¿Se puede imaginar algo más espantoso que eso? Cuando la muerte es el diablo. Por eso es que la palabra de Dios dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque Jesús derrotó la muerte. La derrotó. La muerte no es santa, la muerte es del demonio, porque la muerte entró al mundo por el pecado original, por lo tanto la muerte es el diablo. Entonces nosotros somos los mensajeros de la vida, no de la muerte. Nosotros somos aquellos que nos podemos atrever a decirle a una persona moribunda: no te preocupes, arrepiéntete bien. Confiesa tus pecados al Señor y continuarás viviendo, porque el Señor es vida eterna, no te vas a morir, te vas a transformar. Eso es lo que va a suceder y eso es lo que debemos tener claro, porque nosotros debemos entender que cuando caminamos con amor, estamos caminando con un paso eterno, no con un paso mortal. El que camina con pasos mortales es el que camina sin amor, porque ese camina hacia la muerte eterna. Tendrá dos muertes: la muerte de la carne y la muerte del alma. Dos muertes al final. Por eso nosotros, si vivimos fieles a Dios, al final de esta vida no morimos, sino que nos transformamos y nos convertimos en la parábola de la semilla. La semilla se debe enterrar, se debe podrir, y de esa semilla Dios sacará la planta que Él escoja. Pues nosotros somos esa semilla que se siembra en la tierra, que se pudre, y de ahí Dios saca un alma incorrupta, un cuerpo incorrupto, porque esa semilla dio fruto en Cristo, porque cuando se enterró y se pudrió, llevaba el espíritu del amor, el espíritu de Cristo, y Él no permite la muerte porque Él la venció. Y así como el Padre sacó a Jesús de entre los muertos, así nos sacará a nosotros de la muerte. Y esto es demasiado grande, porque nuestro ministerio profético debe estar anclado en esa esperanza. Si yo hablo como el profeta de Dios, de mi voz, de mis palabras, tiene que fluir una esperanza verdadera con autoridad espiritual que dice: yo creo en Jesucristo.
Él es mi Señor, yo doy la vida por Él y sé que no voy a morir, sé que al final de esta vida me voy a transformar y que si nosotros somos fieles a Él, estaremos juntos para siempre. Nunca nos separaremos porque somos una familia en Dios, que Dios nos tendrá unidos siempre en su gloria. Y esto es grande, grande. Vivir así, pensar así, sentir así, caminar así. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y Dios quiere que nos convirtamos en eso. Mire, usted puede venir a la iglesia por años. Usted puede participar en cientos de retiros, catequesis, alabanzas, momentos de milagros, momentos de sanaciones, momentos de liberaciones, grandes discursos, pero es posible que nada de eso cambie su corazón, que nada de eso lo santifique, que nada de eso lo purifique, que nada de eso lo haga una mejor persona. Es más, yo tengo 23 años de misionero por todo el mundo y conozco mucha gente a través de los años que he visto año tras año en la iglesia, y muchos de esos son solamente gente religiosa. Nunca han cambiado, nunca han crecido, nunca se han movido hacia Dios. Han estado estancados en la religión y les fascina la religión. Les encanta porque dicen, es que venir a la iglesia me hace sentir tan bien y siento tanta paz. Y cuando estoy en el templo siento la presencia de Dios. Y es tan lindo rezar, y es tan lindo estar una tarde de alabanza y ver las maravillas que Dios hace. Y viven fascinados con todo eso. Y eso es lo que les da como mucha fuerza. ¿Pero qué? Si sus corazones no están con Dios. Entonces todo eso se convierte en lo mismo que ir a que le hagan un masaje, lo mismo que ir a visitar gente que lo quiere a uno y le llena el estómago de comida y de bebidas. Es igual todo, todo es lo mismo. Esto me hace sentir muy bien. Cuando voy a la casa de mi tía, ¡ay, cómo me siento de bien! Es igual que ir a la iglesia, porque es como es sentirme bien, es sentirme en paz, es sentirme amado. Eso no es suficiente, eso no santifica a nadie, eso no sirve para nada. Pero miren, todo lo que yo he dicho es verdad, pero no es suficiente. Yo en iglesia me siento bien, claro. En iglesia está el Señor, claro que sí. En iglesia recibo paz, claro que sí. Pero es que a eso vine, a eso fue que vine. No, a eso no puede ser a lo que vine. Yo vine a adorar y alabar a Dios, a darle gracias, a traerle mi vida, a amarlo, a estar con Él. A eso vine a la iglesia. Sin importar si el Señor me quiere dar o no dar lo que yo necesite. No importa. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a testificar que soy de Dios, que amo a Dios sobre todas las cosas, 24 horas al día. Y por eso vengo al templo, porque lo vengo a adorar. No vengo a sentirme bien. No vengo a tener paz. Todo eso lo recibo, pero como dice la palabra, busca primero las cosas de arriba y todo lo demás te llegará por añadidura. Entonces, todas esas cosas que se reciben en el templo, por estar en el templo, eso llega por añadidura. Pero lo importante es que cuando yo venga al templo, venga porque vengo a adorar a ese Señor. Vengo por Él, por eso vengo. Y ahí es donde está nuestra profecía. ¿Cuál es nuestra profecía? Edificar la iglesia.
¿Cómo se edifica la iglesia? Se edifica hacia arriba, hacia arriba. Así se edifica. No estamos edificando un sótano, estamos edificando un rascacielos. Por eso se llama rascacielos, porque rasca el cielo, porque va tan alto como el cielo. Y eso es lo que debemos edificar. Y eso solo se edifica con el amor, solo con el amor. No hay nada, no hay ningún otro ingrediente que pueda edificar este edificio espiritual de Dios en nuestra vida más que con el amor de Dios. Es lo único, el único material de construcción, el único ingrediente importante de tener en cuenta, de que ahí está la fuerza de nuestro trabajo, en el amor de Dios. Pues que Dios nos dé la unción extraordinaria para que ese don profético que ya recibimos en el bautismo sea tan grande, que permitamos que el Espíritu Santo siempre fluya a través de nuestros labios, para que toda palabra que salga de nuestros labios sean palabras de vida eterna, palabras que liberan, que llenan de esperanza a los hijos de Dios, que les muestran el camino, que les quitan la angustia de este mundo perverso, que les quitan las preocupaciones del mundo temporal y que los enfocan en la vida eterna y les dan la salud espiritual para que sean valientes, no tengan miedo al día de hoy, ni el día de mañana, ni lo que pasó ayer, sino que tengan la seguridad de que todos llegaremos al puerto seguro del Príncipe de Paz, que es Jesucristo, si caminamos fieles a Él. Eso es lo que debemos tener claro. Voy a terminar con una lectura de el libro del Eclesiastés, y les leo del capítulo 4 desde el versículo 1. Dice: la vida social. Me puse a considerar todas las violencias perpetradas bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos sin nadie que los consolase, la violencia de sus verdugos sin nadie que los vengase. Felicité a los muertos que ya perecieron más que a los vivos que aún viven, y más feliz que ambos el que aún no ha existido, pues no ha visto las barbaridades que se cometen bajo el sol. He visto que todo afán y todo éxito es una obra excita, la envidia de unos hacia otros. También esto es vanidad y atrapar el viento. El necio se cruza de brazos y se consume a sí mismo, pero más vale un puñado con reposo que dos puñados con fatiga en atrapar el viento. Observé otra vanidad bajo el sol. Hay quien vive solo, sin sucesor, sin hijos ni hermanos. Su fatiga no tiene límites y sus ojos no se hartan de riquezas. ¿Para quién me fatigo entonces y me privo de felicidad? También esto es vanidad y mal negocio. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno, y sobre todo le damos gracias al Espíritu Santo, porque Él es quien aviva la llama de los dones del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, y sobre todo el don profético que todos necesitamos para hacer nuestro trabajo, el trabajo que Dios nos encomendó. Amén. Amén.